Bueno, finalizó el partido con Pablito Bielma, con el capitán de este Lugano que cortó la racha. Pablo, a ver, qué desahogo, ¿no? Sí, la verdad que veníamos muy golpeados. Venimos laburando bien, pero no se nos dan los resultados. No se nos dan los resultados y bueno, siempre es difícil lucharla desde atrás, ¿no? Hoy pudimos salir del marcador y después creo que no sufrimos ninguna, salvo una en el final que la sacó el arquero, pero estuvo parejo el partido. Seguro, en lo futbolístico se veía que de a poco iban subiendo y todo, pero como vos decís, por una cosa o por otra no se daba en los resultados y esa sumatoria hacía que esa racha parecía, ¿ves?, esa racha negativa que decís, ¿cuándo la voy a cortar? Bueno, ¿qué mejor que hoy contra el clásico rival de local para dar esa inyección y decir, bueno, de esta salimos? Sí, la verdad es que durante muchos partidos fuimos superiores a los rivales, pero no nos convertían rápido, esa es la realidad. Después, como te digo, correr atrás durante gran parte de los partidos es difícil. Pero bueno, ahora vino un cuerpo técnico serio, tenemos gente del club que nos ayuda bastante y como le dije a los chicos, solo dependía de nosotros hacer las cosas bien, que íbamos a tener resultados y se nos dio. Se ayuda en lo futbolístico, también en lo anímico. Y ahora sin descanso, a ver, fecha entre semana y nada más ni nada menos que contra Berazategui, que viene haciendo una campaña creo que atípica para el fútbol argentino, ganando todo, jugando bien, pero una linda vara para seguir en este camino. Sí, ahora jugamos contra el candidato, el que todos les quieren ganar. Sí. Demuestra buen juego, demuestra que hace las cosas bien, pero estamos tranquilos y se le puede ganar, como a todos. Va a ser un partido lindo y va a ser una linda medida para ver para qué estamos. Seguro, Pablo, voy a descansar más tranquilos. Sí, tengo un golpe en la cintura que me está matando, pero bueno, ahora hay que descansar y mañana ya entrenar para el partido con Berazategui. Seguro, felicitaciones y a seguir metiéndole. Vale, gracias.